¿Cómo estás? Creo que te tenemos ya por ahí. Hola. Pablo, un Hola, placer, Carlos. ¿Cómo encantado de estás? tenerte. Yo quería comentar contigo esta demolición de la mal llamada ley Mordaza, sobre todo por un punto que hemos expuesto, que es el de la posibilidad de grabar a los policías, que a mí me parece insultante, aberrante, indignante. Así podríamos seguir toda la noche, Pablo. Si se puede grabar a los policías, tenéis el peligro de que os pueden identificar. Efectivamente, yo creo que aquí no están teniendo en cuenta la ley de protección de datos. Ya no me voy a esta ley de seguridad ciudadana, sino que cualquier policía, antes que policía, es una persona. Y como persona, pues le regula la misma ley de protección de datos que cualquier otra persona, ¿no? Nadie puede difundir un vídeo sin el consentimiento expreso y autorizado de la persona grabada, ¿no? En este caso sería exactamente igual. Y más aún cuando encima somos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros, pero también la integridad de sus familias, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas zonas de España en este momento en el que pues, se quiere muy poco y se nos tiene, perdón, y se nos tiene pues, muy marcados y muy señalados. Pablo, te voy a pedir que te quites los cascos porque nos llega con un poquito de reverberación, que a lo mejor resulta que sin cascos nos llega mejor el sonido. Mira Vale. a ver si con el micrófono del ordenador. A ver ahora, por favor, Pablo. Anda, se nos ha ido la conexión. Bueno, la intentamos restablecer en un momento. En cuanto la tengamos, decídmelo y lo reincorporamos otra vez a Pablo. Vamos, yo sinceramente es que creo que lo que está diciendo Pablo Pérez del sindicato Jupol, sindicato de policía, es que es de puro sentido común. O sea, ¿quién es el que puede buscar que se permita identificar a un policía que está defendiéndonos a todos los ciudadanos? Pues un Además, delincuente. que es de cajón. O sea, aquí hay una obligación que tiene la policía de actuar en cuanto se ve la comisión de un delito. Y entonces, en esa comisión de ese delito, no puede haber un tercero grabando esos hechos. ¿Por qué? Porque puede ser constitutivo también de otro delito. El hecho de en sí mismo grabar a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado en uso y atribución de sus funciones está implicando también el intentar de alguna manera coartar esas funciones que tienen otorgadas por ley los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado conforme a derecho y conforme a nuestros derechos y libertades fundamentales para de alguna manera otorgarles a ellos la posibilidad de que están cometiendo un delito. Ya le O sea, tenemos, ya es tenemos a una Pablo. abyección directa de lo que implica en sí mismo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pablo, que se nos había caído la llamada. Sí, no, bueno, pues efectivamente, Carlos, como te iba diciendo, esto lo que pone en riesgo efectivamente es la integridad física de nuestros compañeros, ¿no? Y ya no solo de ellos, sino de sus familias, dado que pues en varias zonas de nuestro país, por desgracia, están siendo marcados y perseguidos por una parte, sí es cierto que gracias a Dios, muy pequeña de la sociedad. Pero el hecho de desvelar su identidad como agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues supone un peligro bastante importante. El otro punto que te quería preguntar, que a mí también me parece esotérico, a menos que el que está intentándolo regular tenga un interés extraño, el de las 2 horas para que sea identificado. Si tú estás en mitad de un ataque callejero, si estás con los antidisturbios delante de los violentos, en Madrid, en Barcelona, ¿de veras puedes llegar en 1 hora? Me imagino que tendría que ser hora y cuarto, hora y 20, a la comisaría y en otros 40 minutos conseguir identificarlo, ¿o esto es básicamente una utopía? Hombre, dependiendo de la situación, esto va a ser algo que bueno, es prácticamente inviable, ¿no? Además, las 6 horas es el tiempo máximo del que estamos hablando que se puede tener una persona para identificar, porque según viene recogido, es el tiempo mínimo indispensable para su identificación, con un límite de 6 horas. En cualquier intervención, ya no simplemente un tema de orden público, sino cualquier intervención en la que tú tengas que trasladar a una persona a efectos de identificación, evidentemente entendemos que esas 2 horas son muy poco margen de tiempo para poder realizar esa identificación como tal. Vamos, sería prácticamente inviable. Claro, y si vosotros superáis el tiempo de esas 2 horas que ellos pretenden imponer, automáticamente habría que soltarlo sin identificarlo. Efectivamente, así sería, ¿no? Sería una locura, porque Aunque lo tengáis, Pablo, grabado, lanzando un cóctel molotov, reventando una tienda, agrediendo a policías, intentando entrar en el Congreso, da lo mismo. Se superan las 2 horas y ¡hala! Palmadita, niño, y vete a tu casa.
Bueno, siempre, Carlos, vamos a dejar. Si hay un hecho delictivo y va indocumentado, ya procedería en la detención del mismo, ¿no? Cuidado, ahí ya sí que podríamos jugar con el hecho de que como no va documentado y no da fianza suficiente y ha cometido un hecho de, presuntamente delictivo o una falta administrativa, podría proceder su detención. Pero, efectivamente, nos complica muchísimo en nuestra labor policial en este sentido. Es que me parece surrealista. Yo no quiero meterte en un lío, Pablo, pero vamos, que alguien defienda estos planteamientos o tiene un interés en determinado colectivo o si no es inexplicable. Hombre, pero Carlos, eso es algo que está siendo habitual últimamente. Pudimos observar hace un par de días una intervención muy complicada de dos compañeros, cuatro compañeros en Villaverde y todavía a día de hoy no hemos tenido ningún comunicado ni por parte de la Dirección General de la Policía ni del Ministro del Interior defendiendo la intervención de esos compañeros, cuando esos compañeros lo que se merecen es esa defensa férrea por parte de sus dirigentes y de sus mandatarios. Han hecho lo que tenían que hacer y han intervenido como tenían que intervenir. Y aún así, pues seguimos esperando pues, esa ayuda, ¿no? Ese apoyo, sobre todo por parte de los que realmente nos mandan. O sea, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. No sabemos muy bien de qué lado se están posicionando. O no lo sabemos muy bien o nos lo imaginamos muy bien. Pablo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar y muchísimo ánimo con lo que os está tocando tener que pasar. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Un abrazo muy fuerte y buenas noches. Pues este es el panorama. El que hace esta norma, pues